primer lugar me parece que ha sido un sitio muy pintoresco el que se ha elegido, muy emblemático, muy simbólico. El puente ferrocarretero no hay duda que es una pieza desde el punto de vista de su construcción, de lo que significa, de su propia estética que, bueno, ha caracterizado tanto nuestra comarca y sigue siéndolo también porque es un atractivo para el visitante, para el que viene a conocer este lugar. Así que bueno, la verdad que fue una buena idea, me parece, hacer el acto aquí arriba. Creo que debe ser la primera vez que se celebra la fundación de Patagones y Viedma en este sitio. Y bueno, me parece que también le da relieve al principal protagonista que tiene Patagones y Viedma, que es el río, ¿no? Que es lo que explica además la fundación que se llevó a cabo hace 237 años.